Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live. Yo soy Pop Machine. Y acá Search, ¿cómo van? La invitación es para que se suscriban en Animal Live, canal donde analizamos y reaccionamos lo más importante que sale cada fin de semana en la música. Raúl Alejandro con DJ Playero. Bueno, es una canción que ya había salido claramente en el álbum de Raúl Alejandro Saturno. Sin embargo, no nos habían dado el privilegio de ver este video oficial. Y bueno, vamos a de ver. Carolina. Este niño aquí con DJ Playero. Con sus planetas. ¿Su niño o una niña? Un niño. ¿Qué, muchachito? Apaga esa música. Este asunto de un niño escuchando música en su cuarto es muy difícil no pensar en Bad Bunny. Es imposible. O sea. Y después que llegue un papá a regañarlo. O sea, es, creo que es exactamente el mismo guión de algún video de BT o Bad Bunny, una mierda así. Sí, la verdad es que sí, pues uno inmediatamente si lo referencia es. Pues son de la misma escena, del mismo país. Qué calor. Mira. ¿Cómo es que dice Nacho? Nacho. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Y este chico, pues que tiene las trenzas, creería uno que es una referencia a ser Rau, ¿no? Pues. Podría ser. El muchacho de las trenzas, pues. Sí, Rau es más moreno. Raulito, dice. ¿Y por qué pega el momento? Y esa bandera, porque tenía la parte azul blanca. ¿Cuál bandera? La bandera de Puerto Rico. ¿Pero esa bandera? Ponla. Ah. Sí. ¿Se destiñó? Ok. Pues de pronto es una bandera icónica que se destiñó. Sí. Lo vemos aquí ya con trenzas, definitivamente sí parece una referencia que sí, era el niño por el asunto de las trenzas. Me va gustando como el vibe de este video a nivel como del color, como que te da una vibra ahí como medio apagada, bronce, no sé cómo llamarla. Como medio análoga, siento yo, se siente muy filme, la verdad. Que está ahí como ese asunto de que salga un poquito más retro. El vaso en el retrovisor temblando, los niños en el parque no están jugando. Ay, desde los 14 en una esquina oceando, ya somos ricos, pero éramos pobres. Ahora en España nos gritan. Bueno, los puertorriqueños que siguen siendo muy fieles a este asunto de mostrar ese heritage que tienen de Puerto Rico, de lo que vivieron, de incluso pues los barrios. La vida de barrios. Sí, entonces. Exacto. Que eso es algo pues muy particular que muchos de allá vivieron y que siente uno que también genera esa representación interna, ¿no? Así es. Que lo que quiero guap, 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 bueno, te asustes y escuchas el guap, 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 vayando por detrás, tras, 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 mami, que rica, tras, 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 tras. Que lo que lo guap, 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 bueno, te asustes y escuchas el guap, 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 guap. Ay, mi chito. Canciones bien ruidosas. Bien ruidosas, bien ruidosas. Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando. Y ese culo me... Interesante esos perfos ahí en barbería. Me parece que es algo como novedoso para un video, para un videoclip como de un reggaetonero. La verdad es que... Eso está chévere. El video está bien interesante a nivel como de narrativa visual. Sí. Está mareando. Tiene fotogramas acá. Presidente, tu novio tiene pinta de gente en el... ¿A dónde van estos pelados? Clemente, cuidado que te pillan de repente. Uy. Llegó el fin de ella y ya se pone su taco. Salió a cazar un taco, un taco. Sí, definitivamente tengo que decir que no es mi canción favorita de Raúl Alejandro. Indiscutiblemente no siento que sea un track de los poderosos, digamos, de Saturno. Tiene un asunto de exploración. Que sí. Hay que darle el punto a Rao y pues en la letra, las referencias, pues a las cosas de Puerto Rico que estamos hablando.
pero no es un track como que uno sienta muy agradable escuchar, ¿no? Hay algo... Es como que siente todo el día ta, 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 sí, muy golpeado. Y la textura mucho. Sonora es muy... Muy pesada para muy que pesada, no baje. Sí. Que lo que lo guap 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 guap, no te asustes si escuchas el pop 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 pop. Voyando por el tras 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 tras, mami que rica ta 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 ta. Que lo que hubiera gustado en el video, entendiendo que el niño es como la analogía de la representación con Rau, y es como, como que si se ve en su vida de niño, pero me hubiera gustado verlo en, como una vida un poquito más de joseo de artista, pero pues no de joseo, sino como que como ese primer interés con la, por la música, que me pareció lindo cuando se puso las gafas, como que las gafas son muy referencia como al sí, mundo reggaetonero. Como que se fuera adquiriendo esas cosas, ajá, que lo hicieron convertirse en Rau. Sí, como, no sé, hay un pasito de baile frente al espejo. Okay, creo que hubiera sido algo muy íntimo, como chévere de haber visto una pequeña personificación de cómo pudo haber sido ese desarrollo de Rau. Hay algo que... Como breakdown, ¿no? Más mezclado ya como con el rap. Bueno, hay algo que sí hay que darle a Rau, y es que, a ver, como tú dices, esta canción, como muchas otras del álbum Saturno, son una exploración, y para mí, que él haya logrado pegar algunas de esas exploraciones, no todas, porque es muy difícil, de esas sí, canciones que él ha hecho por cómo son sus inquietudes artísticas, como que sin hacer sacrificios, pues, en pro de la comercialidad, me parece que es una proeza, y me parece que es de admirar, pues, o sea, como que Rau haya podido sacar adelante un álbum que... Pues que generalmente, hay que decirlo, generalmente cuando los artistas se ponen a loquear en ese punto tan alto de su carrera, se cae un poquito el momentum. Y la verdad es que Rauw Alejandro ha sabido mantenerse, ha sabido seguir teniendo temas fuertes a pesar de estar en un periodo experimental de su música, y me quito el sombrero, la verdad, por ese lado. Bueno, pero nada, gente, lo importante es que se suscriban aquí en Animal, siempre dándoles análisis y reacciones muy honestas frente a la música que sale cada fin de semana, a las nuevas cosas que están pasando por ahí, a las tendencias musicales del momento. Y bueno, no siendo más, los queremos un montón. Desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Acá Search, mi gente. Chao. 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 Somos de Carolina y venimos pirados. Y venimos pirados. Somos de Carolina.